Hola Kayoners, ¿cómo están? Yo soy Kyler Source y bienvenidos. Muchas veces creemos que el maquillaje se utiliza solo para esconder aspectos indeseables, como acné, ojeras o manchas. Pero también puede ser todo lo contrario, porque nos permite resaltar aspectos de nuestro físico e intensificar nuestra mirada. Asimismo, creemos que la belleza se encuentra en las supermodelos, que lucen delgadas, con un rostro inexpresivo y con un cuerpo al que no le hace falta nada. Pero la verdad es que la belleza de cada ser humano es distinta y la historia de esta chica es realmente inspiradora. La vida de Katie Meehan es una historia de esfuerzo, persistencia y superación que sin dudas ha logrado inspirar a miles de mujeres y a redefinir el estricto concepto de belleza impuesto por la sociedad. Katie nació con higroma quístico, una anomalía congénita que se expresa con tumores en la zona de la cabeza, el cuello y la lengua del paciente. Según el portal médico Medline, este se puede identificar a medida que el bebé crece dentro de la madre y se forma a partir de pedazos de materia compuesta por líquido y glóbulos blancos, en el que se conoce como tejido linfático embrionario. Precisamente, lo anterior provoca una deformación facial en el afectado, lo que muchas veces le impide hablar, comer y respirar de forma adecuada. Ese fue el diagnóstico que le dieron a la pequeña inglesa Katie y a su madre, quien se esmeró en juntar fondos con campañas para operar a su hija, con tal de otorgarle una mejor calidad de vida. Porque como todos sabemos, una madre es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo. De esta manera, Katie pasó toda su niñez de escuela en escuela, y a medida que crecía también era víctima de burlas de sus compañeros de curso. Además, no tuvo infancia porque la pasó dentro y fuera del hospital todo el tiempo. Sin embargo, el esfuerzo de su mamá y la madurez temprana que enfrentó le ayudó a crear la fuerte y positiva personalidad que hoy tiene. En la actualidad, Katie tiene 22 años, también es dueña de un blog de belleza y adicionalmente tiene miles de seguidores. Así tal como cuenta en su Instagram, de un día a otro decidió cesar con las operaciones y aceptar su rostro tal como es. De esta forma se concentró en dos de sus grandes pasiones, el maquillaje y la comida. También comenzó a realizar tutoriales que hoy la posicionan como una inspiradora y exitosa bloguera. Aquella mujer quedó atrás, ahora Katie tiene la fuerza y la confianza que necesitaba, redefiniendo el concepto de belleza en cada una de sus fotos. Sinceramente, yo pienso que Katie siempre ha sido una mujer hermosa. ¿Y qué opinas tú al respecto? Házmelo saber en los comentarios. Y si te gusta cómo lucía antes y ahora, dale un buen like. Amigos, además recuerden activar la campana de notificación para que no se pierdan ningún video. Y si eres nuevo, suscríbete. Por cierto, no se olviden de compartir. Esto ha sido todo, si has llegado hasta el final, te deseo un feliz día y...